Muy buenas a todos, soy Rus y yo os traigo otro gameplay de Dying Light 2 para Xbox Series X. Y bueno, vamos al edificio chungo. Hoy tenemos misión chunga y hay que ir al edificio este, ese edificio grande, el edificio más grande que hay en el juego. Bueno, en el juego, por lo menos de lo que conozco ahora. Entonces me ha dicho la One que no vaya, que eso es un infierno. Y yo, como soy así, pues he decidido ir. Pues, ¿para qué? Y yo no sé si estoy preparado o no, pero bueno, da igual. Bueno, pues aquí voy. Joder, y sin poner la luz, pues yo soy la hostia también. No, no, no voy a ir para allá. Hostias. Bueno. La que estoy liando. Vale. Pues creo que ya he llegado. Vale. Vale. ¿Cómo ha cambiado este sitio con un poco de luz? Pero los ascensores siguen sin funcionar. Parece que no llega electricidad. El edificio ha estado desconectado durante años, ¿no? Tenemos que comprobar las conexiones eléctricas. Eres un puto genio. Los chicos están en la zona oscura, mirándolo. Intentan localizar la sala de distribución de energía en la torre pequeña conectada con esta. Cuando mis hombres activen los ascensores, subiremos y... Bueno, pues que me jodan. Soy Rowe, no hay corriente. El comandante dice que la subestación tiene corriente y que está a pleno rendimiento. Tiene que ser algo aquí. Leon, hay un apagón en el vestíbulo. ¿Y ahí? Afirmativo. Estamos a oscuras. Maldita sea, salid ahora mismo. ¿Me habéis oído? Leon. Seguimos buscando. Déjalo y sal inmediatamente. Leon, Leon. Claro. Joder, tengo que llegar hasta ellos. Estoy contigo. Se han separado entre los pasillos A y B. Yo iré por A, tú ve por los estudios de grabación. Estoy en ello. Si llegas a ellos antes que yo, asegúrate de sacarlos antes de que la oscuridad se cierre sobre ellos. Y guárdate las espaldas, que muerto no nos sirves de nada. Leon, aguanta, vamos a por ti. Muy bien. Oye... Ahí ve. Por aquí, Aiden. Pasillo B. Buena suerte. Me va a hacer falta. Toma esto. Lo vas a necesitar más que yo, tío. Me están dando un montón de cosas, tío. O sea, es increíble. Esto tiene una pinta de épico que flipas. O sea, ¿qué cojones me habéis dado, tío? Me habéis dado un montón de cosas. A ver, putas monedas, para que yo no quiero. Putas monedas ahí. ¿Qué más? Y vida me habrán dado vida, claro. Vale. Joder. Sí, me han dado cositas. Vale, ¿armas? ¿Cómo vamos de armas? Bien. Vamos bien. Vale. Con la calma. Vale, hay que subir allá. De momento,
Moneditas. Por aquí un... Ah. De momento vamos bien, joder. Joder, no hay nada. Qué timo, ¿no? Hay otra... Joder. Por ahí se podrá ir. Casi seguro que sí. Contenedor de inhibidores detectado. ¡Uhu! ¿Qué zombie es ese? Quiero saber el tipo de zombie. Hay muchísimos, tío. Hay muchísimos. Ah, son zombies normales. Vale, vale. ¿Qué cojones? Una polla. Una polla zombies normales. Hostia, lo he despertado sin querer. La hemos liado. La he liado. La he liado, me he equivocado el botón y la he liado. Bueno, voy a morir, ¿vale? Chicos, voy a morir. Pero lo vamos a hacer de... Lo vamos a hacer de tal forma que sea guay. Vámonos. Venga, chavales. Me han matado. Vale. Era normal. Esto que ha pasado es normal. Hostias, todo lo que he gastado. Su puta madre. No puede ser lo que he gastado. O sea. O sea, lo que ha pasado es normal. Hostia, casi me ve. Bueno. Joder, ¿y para dónde tiro, tío? ¡Hostia! ¡Wow!
Va, voy a morir otra vez. Qué susto me ha dado, tío. Qué susto me ha dado. He muerto otra vez. Bueno, esto está jodido, ¿eh? Esto está jodido, sí. Jodidísimo. A los bichos esos que quitan, dan unas hostias. Y yo diciendo, va, yo voy aquí sobrado. Pero para nada, hombre. Y aquí sobradísimo. Oye, ¿y si voy por aquí? Row, estoy en el vestíbulo. Entendido, no me esperes. Me han cortado el paso. Hay unos 20. Tengo que volver a la entrada. Ve al sótano por la sala de mantenimiento. La sala de distribución está ahí. Su puta madre, chaval. Ahí están, ¿eh? Hijos de puta. Vale. Creo que puedo ir por aquí. ¡Hostia! Bueno, tampoco pasa nada por darse aquí un festival de dar hostias a los zombies. Mientras sean estos. ¡Coño! Mientras sean estos, bien. Cuando vienen los otros, mal. Así voy subiendo de nivel. Joder, chaval, madre mía, qué estrés de sitio, ¿eh? Todo lo que me habré quedado sin... Para acá, ¿no? Sí. Buah. Ah, bueno, pero entonces no quiero ir por aquí. Dame un momento. Porque yo quería ir por ahí. A ver qué hay. Ah, por aquí para entrar sí, pegarme con todos los zombies. Hombre. Está bien. Coño. ¿Eres León? Eso es lo que dice en mi chapa. ¿Dónde está el resto del escuadrón? Nos atraparon. Putos coléricos. Supongo que este es mi fin, tío. No digas eso.
¿Hay más supervivientes? ¿No eras tú el optimista, Nato? Chris se abrió camino y se largó por allí. El apagón creo que ha sido cosa suya. Restaura la energía. Es la única forma de hacer que funcionen los ascensores. Las terminales están en el sótano y conectan las dos torres. Por favor, toma esta carta y dásela a mi mujer. Está en la nave. Claro, puedes contar conmigo. Aguanta, encontraré a Chris. Row, ya sé lo que ha pasado con la corriente. Estoy trabajando en ello. Conecto los terminales y restauro la electricidad. ¿Has encontrado a mis chicos? Solo a Leon, y puede que a Chris. El resto no han sobrevivido, Row. Lo siento. Entendido. Pero Aiden, ten cuidado. No podemos perder más hombres. Ya, bueno, yo estaba a punto de morir por tercera vez, pero no pasa nada. Bien, 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 bien. Vale, es lo de los cables. La A hasta aquí. Y yo como abro por aquí. Pues habrá que hacer algún invento, ¿no? Espérate, que a lo mejor hay que ir para arriba. Ojalá hay un cable arriba. Si me tiro por aquí, coño, mira, había. Es que hay otra puerta ahí. Chris, ¿qué pasa? Chris ha muerto. Lo siento por él, pero se ha muerto. Raúl, estoy aquí, pero la corriente no vuelve. ¿Cojones? Pero, que compruebe los fusibles. Venga, vamos a comprar los fusibles. El fusible este está. Coño. No pasa nada. Joder, qué hostia me ha dado. Venga, vamos. Otra hostia me lleva. Yeah.
que he restablecido la electricidad. Coge el cable de la sala de distribución de energía y sal de ahí. Más vale que esto funcione. Bueno, pero antes me voy a cargar a todos los putos zombies. O sea, no cargármelo, sino... un poquito de... un poquito de pillar todos los zombies que he matado y darle calla. A ver, a ver, a ver. Uy, que me electrocuto. Al final me electrocuto. Vale, el cablecito. Ven para acá, el cablecito. Va a ser fácil lo del cablecito, va a ser fácil. A tomar por culo. Para allá que voy. El cable. No, no. ¿Qué quieres? Que suba para arriba ahora. Se ha hecho de día ahora, ¿sabes? Coño, se ha ido. No, León no está aquí. Joder. ¿Qué tengo que bajar? ¿Dónde quiere que vaya? Tira el cable por el sótano. Vale. El cable por el puto sótano. No llega el cable. No llega el puto cable, tío. Joder, y por aquí tampoco. ¿Para dónde tenemos que tirar, tío? Ah, vale. Vale, 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 vale. Voy a soltar el cable. Sí, sí, sí. Voy a ir aquí. Venga, baja. Joder. Dios, qué agobio, ¿eh? Vale, esto es lo que hay que hacer. Dios, qué oscuro.
O sea, ha llegado justo el cable. La sobra un metro. Los ascensores funcionan. Bien, lo he conseguido. ¿Te han dado alguna medalla? Nunca. Te haré una. Con una patata. Vamos a montar un campamento temporal. Te veo en el octavo. Pues nada. No sé por qué se va a joder el ascensor. No sé por qué. Tengo esa impresión de que va a ir a tomar por culo el ascensor. Estamos tú y yo solos aquí. ¿Es que te gusta merodear por las zonas oscuras, Aiden? ¿Cómo es que has tardado tanto? La próxima vez vas tú. Sabía que era una mala idea venir. Tengo algo para ti. Es para darte las gracias por lo que hiciste por mis chicos. Sé que hiciste todo lo posible por ayudarles. ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad. Las SAI solía marcar mercancías especiales con sus marcadores RF. Puede que te sea útil. Una vez las antenas funcionen, podrás usarlo para detectar contenedores importantes. Dios sabe lo que nos espera en la azotea. Pero no irás solo. Te acompañarán todos mis chicos y el mismísimo comandante Rowe. ¿Vienes? Ya he tenido bastante de estar en la retaguardia y escuchar a los míos morir. Pues vamos. Esperamos a Matt. Él llevará el transmisor y seguirá la operación desde aquí. Así que tienes un ratito para echarte una siesta o para plantar un pino, pero para eso mejor vete del campamento. Vale, inhibidores. Vale, perfecto. Tengo que activar primero la torre y tal. Vamos a ver. Ve al campamento. Te calles, coño. Pesado. Vale, pues me voy a curar. Tengo algo para crear. Creación. Mira. De esto, tengo una. No estoy llorando. No estoy llorando, estoy de parranda. Granadas, hostias. Granadas. Bueno, venga, vamos. ¿Puedo unirme? Por favor. ¿Qué te parece la misión, Aiden? Un suicidio. Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Seguiremos adelante. O moriremos en el intento, ¿verdad? ¿Qué es lo que más ilusión te hace cuando todo esto termine? Mi mujer Marcia está embarazada. Nuestro bebé podría llegar en cualquier momento. Estoy extasiado. Tú mueres. Llevamos mucho tiempo intentando tener hijos y parece que por fin he hecho algo bien. ¿Ves? Te dije que necesitabas a alguien que viniera y te echase una mano. ¡Qué botas tan bonitas! Oh, gracias, tío. Las pillé en el bazar. Fueron una ganga. Oh, no, ¿tenías que decir eso? Ahora no se callará nunca. Sí, las cambió por su cuchillo oficial de pacificador y cuando Rose se enteró... Tuve que limpiar las letrinas durante una semana, pero mereció la pena. He visto una chaqueta muy molona que venden en el mismo sitio, pero no me la puedo comprar ahora mismo. Pero voy a ganar más dinero con esta misión, así que podré comprarla. Es que no te piensas callar, que nos la pela tu fondo de armario. Mira, tienes envidia porque eres feo de cojones y yo me llevo todos los chochitos. El único chocho que conoces es el de tu madre. Rowe es duro de pelar. Bien lo sabes. Has oído su historia, ¿no? Ya has visto las quemaduras que tiene.
Yo estaba allí cuando irrumpió en un lugar en llamas para salvar a un soldado. Sí, el tipo puede ser arisco, pero... no muchos dicen las cosas tan claras como él. Sí, joder. ¿Qué más podéis contarme sobre Rowe? ¿Lo de cuando él y Matt tuvieron aquella pelea? Ah, sí, aquello fue un follón. El Escuadrón 101 tenía órdenes de hacerse con el viejo almacén de la ciudad. Pensaban que estaba vacío. Entonces entraron y... cuando encendieron las linternas y miraron hacia arriba, vieron que el techo estaba cubierto de trapos. Y entonces las telas cayeron al suelo. Resulta que eran un tipo aterrador de infectados que se aferraban al techo y a las paredes. Cientos de ellos. Joder, se podían escuchar los gritos de esos chavales a kilómetros de distancia. Joder, imagínatelo. Avisaron al mando por radio, pero se les ordenó que mantuvieran sus posiciones. No lo hicieron. Los que pudieron, huyeron. Después de aquello, Jack los mandó ejecutar porque eran desertores. Pero Rowe desafió a Jack y dijo que el error era suyo por haberlos enviado allí. Creíamos que Jack iba a disparar a Rowe por insubordinación. Así es. Bueno, es hora de irse al sobre. Un momento, caballeros. Un detallito para esta noche. ¡Vaya! Eres la polla, teniente. Por nuestros camaradas caídos. Por los caídos. Y por las mujeres bellas. ¿Por qué quieres excluir a tu mujer? ¿Qué, aguantando el tipo? Sí, teniente. Peor hemos estado, ¿o no? ¿Os acordáis de los coléricos del viejo puerto? Joder, fue una masacre. Sí que lo fue, pero salimos de aquella. Y de esto también nos quedará una historia para contarle a nuestras familias. Sí, señor. Aiden, le estoy dando vueltas a algo. Los renegados. ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes. Infestan la ciudad como cucarachas. Pero aquí, en la mayor antena de la ciudad, un lugar estratégico, resulta que no hay renegados en absoluto. El resto de cosas que hacen tampoco tienen sentido. Tienes razón. Primero alguien conectó la electricidad, a saber por qué. Y cuando les pregunté a los oficiales renegados, dijeron algo sobre las instalaciones de las SAI que intentan localizar. No entendía a qué se referían. X-13 o algo así fue lo que dijeron. Me preocupa qué estarán tramando. X-13. He oído hablar de ese sitio. ¿Ah, sí? ¿Y qué has escuchado? Sé que Walsh también le sigue la pista. ¿Sabes dónde puede estar? Bueno, si de verdad existe, seguro que será algún complejo del SAI. Ya sabes, todo ultra secreto. Pero cuando acabemos con este cabrón, quizás descubramos qué si lo encontremos antes. Pero por ahora, vete a dormir. A los infectados les gustamos más cuando estamos bien descansados. ¡Qué canción tan bonita! Vamos a escuchar más. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Despierta, bella durmiente! ¡Aiden! ¡Que sea de día! ¡Vamos! ¿Matt ha traído el transmisor? En mi bolsillo, a salvo. A ver. No entiendo. ¿Esperas que quepamos todos ahí? Aiden, lo estáis haciendo de maravilla. Sí, sí, sí. Lo estamos intentando. ¿A que sí, Rowe? Te traigo buenas noticias. He recibido información sobre cierto doctor de SAI. ¿Quién es? ¿Dónde está? Necesito tiempo. Primero acabemos este trabajo. Los chicos y tú id a la cima de la torre y colocad el transmisor. Rowe se quedará abajo conmigo. Yo también voy. Rowe, ¿otra vez? ¿En serio? Tenemos un plan. Que le jodan al plan. Yo también voy. No pienso enviar a mis hombres a averiguarlo. ¿Que le jodan al plan? No pienso volver a perder a mi escuadrón. Sabes que tengo que ir. Que vuelvas, joder. ¿Me has entendido? Sí, señor. Si necesitas algo, estoy en la radio.
Estoy bien, tira el curro. Señor, ¿todo bien? Vete. Qué cosa más rara. La música del ascensor. ¿Queréis oír un chiste? No, Liosbowski, joder, no. Te lo suplico, te daré mi última muda limpia si no nos cuentas otra de tus bromas. Tranquilos, caballeros. Joder, Liosbowski. Lo siento, señor, soy una tumba. Afina, idiota. Debería sonar así. ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado. La electricidad es inestable. Es un edificio grande. Estamos en ello. Las reparaciones van a tardar un rato, pero no podemos esperar. Tendremos que subir a pie. ¿En qué piso estás? 30. Así que os quedan otros 50 hasta la azotea. Muchachos, ya habéis oído al comandante. Abrid las puertas, que vamos a subir a pata. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Yerbowski, informa. Vamos a morir todos. Vamos a morir. Vamos a morir, pero fuerte. Adiós. ¿Por qué? Al que tiene hijos. O sea, al que va a tener un hijo, se lo van a comer ya. Yerbowski, cuidado. En serio, se lo comen. Está todo bien. Y ahora por detrás. ¿Cómo? Vale. Joder, chaval. Qué bueno. Y explotan. Zombies que explotan. No. Logro. Joder, le han matado, tío. No. Firbowski. Pues nada. A ver, se sabía que iba a morir en cuanto.
en cuanto le hicieron ir para allá. O sea, se sabía, vamos. No fue nada que digas, buah, chaval, qué cosa más poco, lo diré. Más pues, con que se iba a saber, qué original, ¿no? Pues no, no. En cuanto la han mandado, solo se sabía lo que iba a pasar. ¿Y a dónde tenemos que ir ahora? Por esta puerta. No estoy hablando, ¿no? Ah, no. Busca supervivientes, sí. Sí. O sea, hay dos muertos aquí. ¿Y los otros? ¿Aquí hay otro muerto? Joder. Este no sabe, no sé quién es. Jack, ¿estás ahí? Nos han atacado. Solo me he salvado yo. Me cago en todo, ¿no? ¿Y Rob? No lo sé. No lo veo. Aiden, Rob tenía el transmisor. Encuéntralo. Es nuestra única esperanza. Fíjate los cojones. No hay tiempo para lloros. Tienes que encontrar a Rob. Os ayudaremos cuando funcionen los ascensores. Haré lo que pueda. Sí, ¿para dónde cojones está Rob? Se la han cargado. ¡Aiden! ¡Has sobrevivido! Pensaba que la habías palmado. Más quisieran. Lo vas a lograr, Rogue. Tú aguanta. Ah, sí, ya. El transmisor. Matt dice que lo tienes tú. Lo tengo. No puedes perderlo, Aiden. ¿Me oyes? Aiden. Será mejor que te vayas olvidando de la medalla de patata esa que te prometí. ¿Cómo? ¿Está rompiendo su promesa, comandante? Ah, cierra el pico. Oye, las chapas de identificación. No dejes que mis chicos caigan en el olvido. Si ves alguno de los nuestros, asegúrate de recuperar su chapa. Se lo merecen. Toma. El transmisor. Y la chapa. Y se muere. Bueno, pues era de esperar, ¿no? Bueno, si es que le falta un brazo. Joder, no. La buena, estoy en apuros. Los pacificadores están todos muertos. Te lo advertí. Si te matan, te juro que voy a plantarme allí y encontrar una forma de revivir tu puto cadáver, aunque solo sea para volver a matarte. Ahórrame el sermón. ¿Quieres? Baja de ahí de una vez. No voy a bajar. Necesito llegar más alto. Voy a conseguir subir. Bien. Esperaré. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí, porque se está poniendo la cosa muy guay. Así que nada, lo vemos en el próximo. Adiós.